es común en cualquier democracia consolidada que haya corrientes de pensamiento dentro del Poder Judicial, lo que no significa la politización. Lo vemos en Italia con dos asociaciones de magistrados, lo vemos en España con tres asociaciones de magistrados, lo vemos en Francia con dos corrientes de pensamiento orgánicas dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, bienvenida la pluralidad de opiniones sobre cómo debe gestionarse el Poder Judicial en la República Argentina. El poder económico negó siempre a la democracia, no quiso democracia, no la toleró, la descalificó en cuanto a que el pueblo o la mujer no podían votar. Y cuando no logró parar el aluvión del pueblo, el aluvión zoológico que ellos decían, destruyeron la democracia, como la destruyeron en 1930, como la destruyeron en 1955, como condicionaron los gobiernos también del 66 y del 62, y como terminaron después, cuando ya no les alcanzaban los condicionamientos, con la muerte y desaparición de 30.000 argentinos producto de la presión de los grupos económicos sobre las Fuerzas Armadas. Ahora que ya no pueden, utilizar las Fuerzas Armadas, utilizan los medios concentrados de comunicación, que son los que descalifican este proceso de reforma de la justicia, son los que descalifican la democratización de la justicia. Muchas veces nos da la sensación que nuestra provincia en materia institucional está más cerca de Rullerito y Barceló que de estos tiempos del 2013, y es necesario ir actualizando, reflexionando, ampliando ciudadanía, y esto que Nación con tanta responsabilidad y con tanto coraje ha impulsado a partir de esa decisión estratégica de nuestra presidenta de seguir ampliando los resortes de la democracia, de democratizar la justicia, nos viene como anillo al dedo en este tiempo. Ya sabemos que la democracia se da de bruces con las corporaciones. Quien atenta contra que se amplíe el sistema, que se rompan las costuras de una sociedad amordazada y que se desarrolle la democracia como corresponde en estos 30 años que hemos construido, es importante poner una palabra para iluminar esas corporaciones, que tienen mucho poder. Nuestra presidenta, como Néstor, podrían haber hecho lo que hicieron la mayoría de los presidentes del 55 para acá, ocupar un resorte de gobierno para hacerse amigo de los poderes y querer sentarse entonces en las mesas y en los banquetes que tiende estos poderes que seducen, que cooptan desde siempre, que tienen una gran experiencia. Bueno, Néstor y Cristina no dejaron las convicciones en la puerta de la Casa Rosada y realmente alentaron esta transformación que a nosotros nos llena de responsabilidad para actuar en consecuencia y estar a la altura de las circunstancias. Por primera vez, la sociedad se hace cargo de discutir el servicio de justicia. Por primera vez, dejamos de simular que es algo de la naturaleza, que es algo que viene dado como el sol y la lluvia, y entendemos que es obra de los hombres, de las clases sociales, de las relaciones sociales, y entendemos que puede ser modificado, y entendemos que la sociedad tiene el derecho de hacerlo, de discutirlo y de producir los cambios que sean necesarios, bajo la consigna de la democratización de la justicia. La indefinición de la cautelar del Grupo Clarín contra una ley de servicios de comunicación audiovisual que fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso y es así, luego de un intenso proceso de debate en todo el país, en toda la sociedad, y la cautelar que beneficia desde hace 10 años al Diario de la Nación para que no cumpla con sus deberes impositivos, muestran que la neutralidad de la justicia como verdad absoluta se cae a pedazos. No existe, es un mito.